llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cuarto misterio. Jesús camino al Calvario con la cruz a cuestas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quinto misterio. Crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llevan ya dos horas de gorigori. Bendita eres. Han venido curas de todos los pueblos. Jesús. La iglesia estaba en Madre de Dios, ruega, Señora, por el primer responso se desmayó a Magdalena. Era la única que quería el pan. María, llena eres de gracia. Yo vine a comer. Bernarda quisiera que como no come ella, que todos nos muriéramos de hambre. Madonna, dominanta.
pero se fastidia. Le he abierto la alacena. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y la vieja fruto de tu vientre. Está encerrada con llave, pero tiene unos dedos como 5 ganzúas. Bernardo es tirana de todos los que la rodean. Es capaz de sentarse encima de su corazón y ver cómo te mueres durante un año sin que se le cierre esa sonrisa fría que lleva en su maldita cara. Ella, la más decente, ella, la más aseada, ella, la más alta. Buen descanso ganó su pobre marido. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor 30 años contigo. Lavando sus sábanas. Bendita eres entre todas las mujeres. 30 años comiendo sus obras. Santa María, Madre de Dios, se vela cuando tose. Días enteros mirando por la rendija para espiar a los vecinos y llevarle el cuento. Sin secreto una con otra. Y sin embargo, más dolor de clavo le pincha en los ojos. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Pero yo soy buena perra. Ladro cuando me lo dicen y muerdo los talones de los que piden limosna cuando ella me asusta. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros. Trabajan en sus tierras y ya están los dos casados. Y ese día me encerraré con ella en un cuarto durante un año entero y la estaré escupiendo todo el tiempo. Narda por esto, por aquello, por lo otro. Tenerla como un lagarto machacado, que es lo que sella y toda su parentela. Claro, que no le envidio la vida vieja, de que las 5 hijas feas, que quitando angustias de la Mayoli, la hija del primer marido, las demás, mucha puntilla bordada, muchas camisas de hilo, pero pan y uvas por toda herencia. ¡Silencio! Magdalena, no llores. ¿Quieres llorar? Te metes debajo de la cama, ¿me has oído? ¿Está hecha la limonada? Sí, Bernarda. Dales a los hombres. Ya están tomando en el patio. Que salgan por donde han entrado. No quiero que pasen por aquí. Sí, ahí estaba. Estaba su madre. Ella ha visto a su madre. A Pepe no lo ha visto ni ella ni yo. Quien sí estaba era el viudo de Arajalí, muy cerca de su tía. A ese lo vimos todas. Mala más que mala. Cuchillo. Lengua de cuchillo. Las mujeres en la iglesia no deben mirar más hombre que al oficiante, y ese porque tiene faldas. Volver la cabeza es buscar el calor de la pana. Lagarta requisida. Sarmentosa por calentura de varón. Alabado sea Dios. Sea por siempre bendito y alabado. Descanse en paz con la santa compañía de cabecera. Descanse en paz. Con el ángel San Miguel y su espada justiciera. Descanse en paz. Con la llave que todo lo abre y la mano que todo lo cierra. Descanse en paz. Con los bienaventurados y las lucecitas del campo. Descansa en paz. Con nuestra santa caridad y las almas de tierra y mar. Descansa en paz. Concede el reposo a tu siervo Antonio María Benavides y dale la corona de tu santa gloria. Amén. Requiem eternam donais Domine. En luce perpetua luce reis. Requiescant in pace. Amén. Vayan a criticar todo lo que han visto. Ojalá que pasen muchos años en cruzar el arco de mi puerta. No te quejarás. Ha venido todo el pueblo. Sí.
a llenar mi casa con el sudor de sus refajos y el veneno de sus lenguas. Madre, ¿no hable usted así? Es así como se tiene que hablar en este maldito pueblo sin río. Pueblo de pozos, donde siempre se bebe el agua con el miedo de que esté envenenada. Dame un abanico. Tome usted. ¿Es este el abanico que se le da a una viuda? Dame uno negro y aprende a respetar el luto de tu padre. Tome usted el mío. ¿Y tú? Yo no tengo calor. Pues búscate otro que falta te hará. En 8 años que dure el luto, no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. Haremos cuenta que hemos tapiado puertas y ventanas. Así sucedió en casa de mi padre y en casa de mi abuelo. Mientras pueden cortar el ajuar. En el arca tengo 20 piezas de hilo con las que pueden cortar sábanas y embozos. Magdalena puede bordarlas. Lo mismo me da. Si no quieres bordarlas, irán sin bordados. Así las tuyas lucirán más. Sé que no me voy a casar. Prefiero llevar sacos al molino. Todo menos estar sentada días y días dentro de estas a la oscura. Eso tiene ser mujer. ¡Malditas sean las mujeres! Aquí se hace lo que yo mando. Ya no está tu padre para que le vayas con el cuento. Hilo y aguja para las hembras. Látigo y mula para el varón. ¡Bernarda! ¡Bernarda! ¡Déjame salir! ¡Déjala salir! ¡Por qué abre la puerta, Bernarda! ¡Suéltala en el patio! Me costó mucho trabajo sujetarla. A pesar de sus 80 años, tu madre es fuerte como un roble. Tuve que taparle la boca, porque quería llamarte para que le dieras agua de fregar siquiera y carne de perro. ¿Qué es lo que ella dice que tú le das? Déjala que se desahogue en el patio. ¡Hostia! ¡Bernarda! Pero ten cuidado que no se acerque al pozo. No tengas miedo que se tire. ¿No es por eso? Desde ahí pueden verla las vecinas desde su ventana. ¿Y angustias? La vi asomada a las rendijas del portón. Los hombres se acababan de ir. ¿Y a qué fuiste tú también al portón? Fui a ver si habían puesto las gallinas. Pero los hombres habrían salido ya. Todavía estaba un grupo parado por afuera. ¡Bernarda! ¡Angustias! ¡Sácame de aquí, Bosa! ¡Abre la puerta, Bernarda! ¡Angustias! ¡Bernarda! ¡Ponte a beber la puerta! ¡Angustias! ¡Mande usted! ¿Qué le llamas aquí? ¡A nadie! ¿Es decente que una mujer de tu clase vaya con el anzuelo detrás de un hombre el día de la misa de su padre? Contesta, ¿a quién le llamas? ¿Yo? ¿Tú? ¡A nadie! ¡Suave, un zorrona! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Ay, Bernarda, calma! ¡Fuera de aquí todas! Ella lo ha hecho sin dar alcance a lo que hacía, que está francamente mal. Ya me chocó a mí verla escabullirse hacia el patio. Luego estuvo detrás de una ventana oyendo la conversación de los hombres, que como siempre no se puede oír. A eso vienen a los duelos. ¿De qué hablaban? Hablaban de Paca la Roseta. Anoche ataron a su marido a un pesebre y ella se la llevaron en la grupa del caballo hasta lo alto del olivar. ¿Y ella? ¡Tan conforme! Dicen que iba con los pechos de fuera. Y Maximiliano la llevaba cogida como si tocara una guitarra. ¡Ay, un horror! ¿Y qué pasó? Lo que tenía que pasar. Volvieron de día. Paca la Roseta traía el pelo suelto y una corona de flores en la cabeza. Es la única mujer mala que tenemos en el pueblo. Pues sí, pero porque no es de aquí, es de muy lejos. Y los que se fueron con ella son también hijos de forasteros. Los hombres de aquí no son capaces de eso. No, pero les gusta verlo y comentarlo. Y se chupan los dedos de que eso ocurra. Contaban muchas cosas más. ¿Cuáles? Ay, me da vergüenza referirlas. ¿Y mi hija las oyó? Ah, claro. Esa sale a sus tías. Suaves, juntuosas. Que ponían los ojos de carnero al piropo de cualquiera. ¿Cuánto hay que sufrir y luchar porque la gente sea decente y no tire demasiado al monte? Ay, es que tus hijas ya están en edad de merecer. Angustia ya tiene más de los 30. 39 justos. Figúrate, y no ha tenido nunca novio. No ha tenido novio ninguna, ni falta que les hace. No quise ofenderte.
No hay en 100 leguas a la redonda quien pueda acercárseles. Los hombres de aquí no son de su clase. ¿Es que quieres que las entregue a cualquier gañán? Debías haberte ido a otro pueblo. Eso, a venderlas. Ay, no, Bernarda, a cambiar. Claro que en otros sitios, pues, ellas resultan las pobres. Calla esa lengua atormentadora. Ay, contigo no se puede hablar. ¿Tenemos o no tenemos confianza? No tenemos. Me sirves y te pago. Nada más. Empieza a blanquear el patio. Y ve guardando en el baúl grande toda la ropa del difunto. Algunas cosas las podemos dar. Nada. Ni el pañuelo con el que le hemos cubierto la cara. Reloj. Desde que vino el médico nuevo, ¿estás más animada? Yo me siento igual. ¿Te fijaste? Adelaida no estuvo en el velorio. Ya lo sabía. Su novio no la deja asomarse en el tranco de la puerta. Antes era alegre, ahora ni polvo se echa en la cara. Ay, ya no sabe una si tener novio o no. Es lo mismo. De cualquier forma, Adelaida había pasado un mal rato. Todo por esta crítica que no nos deja vivir. Adelaida le tiene miedo a nuestra madre. La única que conoce la historia de su padre y el origen de sus tierras. Siempre que viene le tira puñaladas en el asunto. Su padre mató en Cuba al marido de su primera mujer para casarse con ella. Luego aquí la abandonó y se casó con otra que tenía otra hija. Y luego tuvo relaciones con la madre de Adelaida y se casó con ella después de haber muerto loca la segunda mujer. Y es infame. ¿Por qué no está en la cárcel? Porque los hombres se tapan unos a otros estas cosas y nadie es capaz de delatarlos. Pero Adelaida no tiene ninguna culpa. No. Pero las cosas se repiten. Yo veo todo como una terrible repetición. Y ella tiene el mismo sino de su madre y de su abuela. Eran los dos del que le engendró. Eran las dos del que le engendró. ¡Qué cosa tan terrible! Es preferible no ver a un hombre nunca. Desde niña les tuve miedo. Veía en el corral uncir los bueyes, cargar costales de trigo entre voces y zapatazos. Y siempre tuve miedo de crecer por temor de encontrarme de pronto abrazada por uno de ellos. Dios me ha hecho débil y fea y los ha apartado definitivamente de mí. No digas esas cosas. Enrique Humanas estuvo detrás de ti y le gustabas. Invenciones de la gente. Una vez estuve esperándolo en la ventana hasta que amaneció.
Me había avisado que venía y no vino. Y luego se casó con otra que tenía más que yo. Y fea como un demonio. ¿Qué les importa a ellos la fealdad? A ellos les importan las tierras, la yunta y una perra sumisa que les dé de comer. ¿Qué? ¿Y Adela? Se puso el vestido verde que se había hecho para su cumpleaños. Y se salió al corral gritando, ¡gallinas, gallinas, miradme! Me hizo reír. Si la ha visto nuestra madre. Pobre, la más joven de nosotras y tiene ilusiones. Daría algo por verla feliz. ¿Qué hora es? Ya deben ser las 12. ¿Tanto? ¿Estarán al caer? ¿Ya saben? ¿Qué? Vamos. ¿De qué hablas? Mejor que yo lo saben las dos. Siempre cabeza con cabeza como dos ovejitas. Sin desahogarse con nadie. Lo de Pepe el Romano. ¿Ah? ¿Ah? Lo comenta todo el pueblo. Pepe el Romano va a casarse con Angustias. Anoche anduvo rondando la casa y pronto va a mandar un emisario. Yo me alegro. Es un buen hombre. Yo también. ¿Angustias tiene buenas condiciones? Ninguna de las dos se alegra. ¡Magdalena! Que si viniera por Angustias, como mujer yo me alegraría. Pero viene por el dinero. Aunque Angustias sea nuestra hermana, nosotras sabemos que es vieja, enferma y que siempre ha sido la que ha tenido menos méritos. Porque si con 20 años parecía un palo vestido, ¿qué será ahora que tiene 40? No hables así. La suerte viene a quien menos le espera. Después de todo, dice la verdad. Angustias es la única rica de la casa. Y ahora que ha muerto nuestro padre y se harán particiones, vienen por ella. Pepe el Romano tiene 25 años y es el mejor tipo de por aquí. Lo natural sería que te pretendiera a ti, Amelia. La nuestra Adela, que tiene 20 años. Y no que venga a buscar lo más oscuro de esta casa. Alguien que como su padre habla con las narices. Puede que a él le guste. Nunca he podido resistir tu hipocresía. Te vieron ya las gallinas. ¿Y qué querías que hiciera? Si te ve nuestra madre, te arrastra del pelo. Tenía mucha ilusión con el vestido. Pensaba ponérmelo el día que vamos a comer sandías a la noria. Lo que puedes hacer es teñirlo de negro. No, lo mejor que puedes hacer es regalárselo a Angustias para su boda con Pepe el Romano. Pero, ¿Pepe? ¿Y no lo sabías? No. Pues ya lo sabes. Pero no puede ser. El dinero lo puede todo. Eso ha salido detrás del duelo y estuvo mirando por el portón. ¿Qué piensas, Adela? Que este luto me ha tocado en la peor época de mi vida para pasarlo. Ya te acostumbrarás. ¡No! ¡No me acostumbraré! ¡Yo no puedo estar encerrada! ¡No quiero que se me pongan las carnes como ustedes! ¡No quiero perder mi blancura en estas habitaciones! ¡Mañana me pondré mi vestido verde y me saldré a pasear por la calle! ¡Yo quiero salir! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Pepe Romano viene por lo alto de la calle! ¡Vaya! ¡Estuvo a punto de oírte la criada! ¡Lo que será de una será de todas! Vamos a verlo. ¿No vienes, Adela? No me importa. Como dará la vuelta por la esquina desde tu cuarto, se verá mejor. ¿Cuánto dinero le queda a Angustias? Sí,
Y a las otras, bastante menos. Ya me lo has dicho 3 veces y no te he querido replicar. Bastante menos. Mucho menos. No me lo recuerdes más. Angustias. Madre. ¿Pero has tenido el valor de echarte polvos en la cara? ¿Has tenido el valor de lavarte la cara en el luto de tu padre? ¡No era mi padre! El mío murió hace mucho tiempo. ¡Es que ya no lo recuerda usted! Más debes a este hombre, padre de tus hermanas, que al tuyo. Gracias a él tienes colmada toda tu fortuna. ¡Eso lo teníamos que ver! Si no fuera por decencia, por respeto. ¡Déjame usted salir! ¡Salir! Una vez que te haya quitado esos polvos de la cara, su amor no es peco de tus tías. ¡Ahora vete! Bernarda, no seas tan inquisitiva. Aunque mi madre esté loca, yo estoy en mis 5 sentidos y sé perfectamente lo que hago. ¿Qué pasa? No pasa nada. Así discuten por las particiones, tú que eres la marrita puedes quedarte con todo. ¡Guárdate la luz de la madriguera! No se hagan ilusiones de que van a poder conmigo. Hasta que salga de esta casa con los pies delante, mandaré lo mío y lo suyo. ¡Bernarda! ¡Bernarda! ¡Quítate! ¿Dónde está mi mancilla? Nada de lo que yo tengo quiero que sea para ustedes. ¡Nada! Ni mis anillos, ni mi vestido negro de moaré, nada. Porque ninguna de ustedes se va a casar. ¡Ninguna! Bernarda, mi collar de piedras. ¿Cómo se escapó? Me escapé porque me quiero casar. Porque quiero casarme con un hombre hermoso de la orilla del mar. Porque aquí los hombres huyen de las mujeres. ¡Calle usted, madre! ¡No me callo! ¡No me callo! No puedo ver a estas mujeres solteras rabiando por la boda y haciéndose garras el corazón. ¡Enciérrenla! No, yo lo que quiero es irme a mi pueblo, Bernarda. ¡Enciérrenla todas! Quiero un varón hermoso que me dé alegría. ¡Ay, déjame ir! ¡Bernarda! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡La orilla del mar! ¡Ay, como un relumbra! ¿Cómo se sintió la casa? ¡Ay, qué blanca la triste casa! ¡Ay, cómo se cae entre la rama! ¡Amamola y clave! Dásela, Amelia. Angustias, ¿pongo las iniciales de Pepe? No, es de mala suerte. ¡Adela! ¿No vienes? ¿Estará echada en la cama? Esa tiene algo. Está sin sosiego, temblorosa, asustada como si tuviera una lagartija entre los pechos. No tiene ni más ni menos que lo que tenemos todas. Todas menos Angustias. Yo me encuentro bien. Y al que le duela, que reviente. Desde luego hay que reconocer que lo mejor que has tenido siempre es el talle y la delicadeza. Afortunadamente, pronto voy a salir de este infierno. A lo mejor no sales. Dejen ya esa conversación. Y además, más vale 11 en el arca que ojos negros en la cara. Por un oído me entra y por otro me sale. Abre ya esas ventanas a ver si nos entra un poco de aire fresco. Anoche no podía dormir por el calor. Yo salí a refrescar. Había un nublo negro de tormenta. Hasta caían algunas gotas. Hoy era la 1 de la madrugada y subía fuego a la tierra. También yo me levanté. ¿Todavía estaba Angustias con Pepe en la ventana? ¿Tan tarde? ¿A qué hora se fue? ¿Para qué preguntas si lo viste? Ay, se fue como a la 1:30. ¿Sí? ¿Y tú por qué lo sabes? Porque lo sentí toser. ¿Qué
¿Escuché los pasos de su jaca? ¿Pero si yo le sentí marcharse eso de las cuatro? No, no sería él. Estoy segura. Qué raro. Oye, Angustias, ¿y qué fue lo primero que te dijo Pepe cuando se acercó a tu ventana? Nada. ¿Qué me iba a decir? Verdaderamente raro que dos personas que no se conocen se vean de pronto en una reja y ya, novios. Pues a mí no me chocó. A mí me daría no sé qué. No, porque cuando un hombre se acerca a una reja, ya sabe por los que van y vienen, llevan y traen, que se le va a decir que sí. Pero ¿cómo te lo dijo? Ya sabes, ando detrás de ti. Necesito una mujer buena y modosa, y ese eres tú si me das la conformidad. A mí me darían vergüenza esas cosas. Y a mí, pero hay que pasarlas. ¿Y tú? Muda. Casi se me salía el corazón por la boca. Era la primera vez que estaba sola, de noche, y con un hombre. Y un hombre tan guapo. ¿No tiene mal tipo? Eso pasa entre la gente instruida, que hablan y dicen y mueven la mano. La primera vez que mi marido, Evaristo el Colín, vino a mi ventana. ¿Qué? Era muy oscuro. Lo vi acercarse a mi reja y al llegar me dijo: buenas noches. Buenas noches, le dije yo. Y nos quedamos callados más de media hora. Y a mí me subió un sudor por todo el cuerpo. Entonces Evaristo se acercó, se quería meter por la reja y me dijo con voz muy baja: ¡ven, que te tiento! ¡Bajen la voz! Creí que era nuestra madre. Luego se portó bien. En vez de darle por otra cosa, le dio por criar colorines hasta que se murió. A ustedes que son solteras, les conviene saber que los hombres, a los 15 días de la boda, dejan la cama por la mesa. Luego la mesa por la taberna. La que no se conforma, se pudre llorando en un rincón. ¿Y tú te conformaste? ¡Ja! Yo pude con él. ¿Es verdad que le pegaste algunas veces? Sí, y por poco y lo dejó tuerto. Así debían ser todas las mujeres. Yo tengo la escuela de tu madre. Un día me dijo no sé qué cosa y le maté todos sus colorines de una vez. ¡Adela! ¡Ven, no te pierdas esto! Ay, esa niña está enferma. Claro. Apenas duerme. Pues, ¿qué hace? Yo que sé qué es lo que hace. Mejor lo sabrás tú que yo, que duermes pared por medio. La envidia la come. Ay, no exageres. Se lo noto en los ojos. Se le está poniendo mirar de loca. No hablen de locos aquí. Aquí es el único lugar donde no se puede pronunciar esa palabra. ¿No dormiste bien anoche? Sí. ¿Entonces? Déjame en paz. Durmiendo, velando, no tienes por qué meterte en lo mío. Yo hago con mi cuerpo lo que me parece. Solo es interés por ti. ¿Interés o inquisición? ¿No estaban cosiendo? Sigan. Quisiera ser invisible. Pasar por las habitaciones sin que me pregunten dónde voy. ¡Es el hombre de los encajes! No me mires más. Si quieres te daré mis ojos que son frescos. Mis espaldas para que te compongas la joroba que tienes. Pero vuelve la cabeza cuando yo paso. Que es tu hermana. Además la que más te quiere. Me sigue a todos lados. A veces se asoma a mi cuarto para ver si duermo. No me deja respirar. Y siempre, qué lástima de cara.
Qué lástima de cuerpo que no vaya a ser para nadie. Y eso no. Mi cuerpo será de quien yo quiera. De Pepe el Romano, ¿no es eso? ¿Qué dices? ¿Te crees que no me he fijado? ¡Baja la voz! ¡Mata esos pensamientos! ¿Qué sabes tú? Las viejas vemos a través de las paredes. ¿Entrabas de noche cuando te levantas? Ciega debías estar. La cabeza y las manos llenas de ojos cuando se trata de lo que se trata. Ay, por mucho que pienso, no sé qué es lo que te propones. ¿Qué te pusiste casi desnuda, con la luz encendida y la ventana abierta el segundo día que vino Pepe a hablar con tu hermana? Eso no es verdad. Ay, no seas como los niños. Deja en paz a tu hermana. Y si Pepe el Romano te gusta, te aguantas. Además, ¿quién dice que no te puedes casar con él? Angustias es enfermiza, esa no resiste el primer parto. Mi conocimiento te digo que se morirá. Entonces Pepe hará lo que hacen todos los viudos de esta tierra. Se casará con la más joven y esa eres tú. Alimentes esperanza, olvídalo, lo que quieras, pero no vayas contra la ley de Dios. ¡Calla! ¡No callo! ¡Métete en tus cosas, oledora pérfida! ¡Qué sombra tuya de ser! En vez de limpiar la casa y acostarte para rezar a tus muertos, buscas como una vieja marrana asuntos de hombres y mujeres para babosear en ellos. Cuido para que la gente no escupa al pasar por esta puerta. ¿Qué cariño tan grande te ha entrado de pronto por mi hermana? No, no le tengo ley a ninguna. Quiero vivir en casa decente. No quiero mancharme de vieja. Es inútil tu consejo. Ya es tarde. Por encima de ti que eres vieja. Por encima de mi madre saltaría para apagarme este fuego que tengo levantado por piernas y boca. ¿Qué puedes decir de mí? ¿Que me encierro en mi cuarto y no abro la puerta? ¿Que no duermo? Soy más lista que tú. Prueba a ver si puedes agarrar la liebre con tus manos. No me desafíes, Adela, no me desafíes. Porque yo puedo dar voces, encender luces y hacer que toquen las campanas. Trae 4,000 bengalas amarillas y ponlas en las bardas del corral. Nadie podrá evitar que suceda lo que tiene que suceder. Tanto te gusta ese hombre. Tanto. Mirando sus ojos me parece que bebo su sangre lentamente. Yo no te puedo oír. Pues me oirás. Te he tenido miedo, pero ya soy más fuerte que tú. Ay, siempre discutiendo. Sí, claro. Se empeña que con el calor que hace vaya a traerle no sé qué cosa de la tienda. ¿Me compraste mi bote de esencias? El más caro. Y los polvos te los puse en la mesa de tu cuarto. ¿Y Chitón? Ya lo veremos. ¿Viste los encajes y la calcetería? Ay, los de Angustias para sus sábanas de novia son preciosos. ¿Me ayudas? ¿Y estos? Son para mí. Para un camisón. Se necesita buen humor. Para verlos yo, no necesito lucirme ante nadie. Ay, ¿nadie le ve a una en camisa? A veces. Déjame, yo lo hago. ¿Me ayudas a ti? Pero me encanta la ropa interior. Si fuera rica la tendría de Holanda. Es uno de los pocos gustos que me quedan. Ay, estos encajes para ropones de niños son preciosos. Yo nunca pude tenerlos para los míos. A ver si Angustia los usa para los suyos. Que como le dé por tener crías, van a tener que estar cosiendo mañana y tarde. Ah, yo no pienso dar una puntada. Y mucho menos cuidar niños ajenos. Mira cómo están las vecinas del callejón. Sacrificadas por 4 monigotes. Están mejor que ustedes. Siquiera ahí se ríe y se oyen porrazos. Pues vete a servir con ellas. No, ya me tocó en suerte este convento. Son los hombres que vienen del trabajo. Y quien pudiera salir también a los campos. Cada clase tiene que hacer lo suyo. Ay, no hay alegría como la de los campos en esta época. Ayer llegaron segadores, 40 o 50 buenos mozos. Vinieron de los montes, alegres, como árboles quemados. También llegó al pueblo una mujer de esas, vestida de lentejuelas, y que bailaba tocando un acordeón. Y 15 de ellos la contrataron para llevársela al olivar. Yo lo vi de lejos. El muchacho que la consiguió, era un muchacho de ojos verdes, apretado como una gavilla de trigo. ¿De verdad? ¿Pero cómo es posible? Y hace años vino otra de esas al pueblo, y yo misma le di dinero a mi hijo mayor para que fuera. Los hombres necesitan de estas cosas. Se les perdona todo. Nacer mujer es el peor castigo. Ay, ni siquiera nuestros ojos nos pertenecen.
gustaría cegar para ir y venir. Así se olvida lo que nos mueve. ¿Qué tienes tú que olvidar? Cada una sabe sus cosas. ¿Cada una? Ahora están dando vuelta por la esquina. ¡Vamos a verlos por la ventana de mi cuarto! Tengan cuidado de no entrarle mucho, porque son capaces de dar un empujón para ver quién mira. ¿Qué te pasa? Me sienta mal el calor. Estoy deseando que llegue noviembre. La lluvia, la escarcha, todo lo que nos es este verano interminable. Ya pasará. Y volverá otra vez. Claro. ¿A qué hora te dormiste anoche? Ay, no sé. Yo duermo como un tronco. ¿Por qué? Por nada. Pero me pareció oír gente en el corral. ¿Sí? Muy tarde. ¿No tuviste miedo? No. Ya lo he oído otras noches. Ay, hay que tener cuidado. ¿No serían los gañanes? No. Los gañanes llegan a las 6. Quizá una mulilla sin desbravar. Eso. Eso. Una mulilla sin desbravar. ¿Dónde está el retrato de Pepe que yo tenía debajo de mi mula? ¿Quién lo tiene? Pepe el Romano fue un San Bartolomé de Plata. ¿Dónde está el retrato? ¿Qué retrato? ¡Una de ustedes me lo escondió! ¡Estaba en mi cuarto y ya no está! ¿Y no se había escapado medianoche al corral? ¡A Pepe le gusta andar con la luna! ¡No me gastes bromas! ¡Cuando venga se lo contaré! Eso no, porque parecerá. Me gustaría saber cuál de ustedes lo tiene. ¡No alguna! ¡Todas menos yo! ¡Y desde luego! ¡Escándalo está este en mi casa! Estarán las vecinas con el oído pegado a los tabiques. ¡Me he robado el retrato de mi novio! ¿Quién? ¿Quién? ¡Estas! ¿Quién? ¡Contesten! Busca por los cuartos y revisa bien las camas. Esto tiene no atar las más cortas, pero me van a soñar. ¿Lo buscaste bien? ¡Sí! ¿Estás segura? ¡Sí, madre! ¿No lo encuentras? ¡Un momento! Me hacen al final de mi vida beber el veneno más amargo que una madre puede resistir. ¡No lo encuentras! ¡Ahí voy! Aquí está el retrato. ¿Dónde lo encontraste? Estaba... Dilo sin temor. Estaba entre las sábanas de la cama de martirio. ¿Es verdad? Es verdad. ¡No! Ni lágrimas te quedan en esos ojos. No voy a llorar para darle gusto. ¿Por qué robaste el retrato? Es que no le puedo jugar una broma a mi hermana. ¿Para qué iba a querer yo? No fue una broma. Tú nunca has gustado de juegos. Ha sido otra cosa que te reventaba en el pecho por salir. Dilo ya claramente. ¡Cállate y no me hagas hablar! ¡Que si hablo se van a juntar las paredes unas con otras de vergüenza! La mala lengua no tiene fin para inventar. ¡Adela! ¡Están locas! ¡Y le llega a la cabeza de malos pensamientos! ¡Otras hacen cosas peores! ¡Hasta que se pongan en cueros y una vez y te la lleven! ¡Por tus marciales y tus arboledas! ¡Silencio, hijo! ¡Silencio! ¡Fuera de aquí!
tendré que sentarles la mano. Angustias tiene que casarse enseguida. Claro, hay que retirarla de aquí. No a ella. A él. Y claro, a él hay que alejarlo de aquí. ¿Piensas bien? No pienso. Hay cosas que no se deben ni se pueden pensar. Yo ordeno. ¿Y tú crees que él querrá marcharse? ¿Qué imagina tu cabeza? Él, claro, se casará con Angustias. Habla. Te conozco demasiado como para saber que ya me tienes preparada la cuchilla. Nunca pensé que se llamara asesinato al aviso. ¿Me tienes que prevenir algo? Yo no acuso. Solo te digo, abre los ojos y verás. ¿Y verás qué? Siempre has sido muy lista. Has visto lo malo de las gentes a 100 leguas. Pero los hijos son los hijos. Ahora está ciega. ¿Te refieres a martirio? ¿Sí? Me refiero a martirio. Dime, ¿por qué habrá escondido el retrato? Después de todo, ella ha dicho que se trata de una broma. ¿Qué otra cosa puede ser? Se trata de lo tuyo. Pero si fuera la vecina de enfrente, ¿qué sería? Ya empiezas a sacar la punta del cuchillo. Bernarda, aquí pasa una cosa muy grave. Mira, yo no te quiero echar la culpa, pero es que tú no has dejado a tus hijas libres. ¿Por qué no dejaste casar a Martirio? Ella es enamoradiza, diga lo que digas. ¿Por qué no la dejaste casar con Enrique Humanas? ¿Por qué el mismo día que iba a venir a su ventana le mandaste recado de que no viniera? Lo haría mil veces. Mi sangre no se junta con la de los Humanas mientras yo viva. Su padre fue gañán. Y así te va a ti con esos humos. Me va porque puedo tenerlos. Y tú no los tienes porque sabes muy bien cuál es tu origen. No me lo recuerdes. Porque estoy ya vieja. Siempre agradecí tu protección. No lo parece. Martirio se le olvidará esto. Si no se le olvida, peor para ella. No creo que esa sea la cosa muy grande que aquí sucede, según tú. Aquí no pasa nada. Y si algún día pasa, estate segura de que no traspasará las paredes. En el pueblo también hay gentes que leen de lejos los pensamientos escondidos. ¿Cómo gozarías vernos a mis hijas y a mi camino de lupanar? Nadie puede conocer su fin. Yo sí sé mi fin y el de mis hijas. El lupanar se reserva para alguna otra mujer ya difunta. Bernarda, respeta la memoria de mi madre. No me persigas tú con tus malos pensamientos. Mejor será que no me meta en nada. Eso es lo que debes hacer. Obrar y callar. Es la obligación de los que viven a sueldo. Pero no se puede. Bernarda, ¿a ti no te parece que Pepe estaría mejor casado con Amelia o con Adela? No me parece. Ay, pues yo veo mal que Pepe se quede con Angustias. Lo ven las gentes y hasta el aire. ¿Quién sabe si se saldrán con la suya? ¡Que empiezas otra vez! Te deslizas para llenarme de malos sueños. Y no quiero llegar al alcance de lo que dices. Porque si te entendiera, te tendría que ganar. ¿Qué son las cosas? A su edad hay que ver el entusiasmo de Angustias con su novio. Y él también parece muy picado. Ayer me contó mi hijo que a las 4 de la madrugada que pasó por la calle todavía estaban en la ventana. ¿A las 4 de la madrugada? ¡Mentira! Pepe lleva más de una semana marchándose a las 11. ¡Que Dios me mate si miento! Yo también lo sentí marcharse a las 4. ¿Lo viste con tus ojos? No quise asomarme.
¿Qué es lo que pasa aquí? Cuida de enterarte. Pepe estaba en una reja de tu casa a las 4 de la madrugada.
¿Viene esta noche? No. Se fue con su madre a la capital. ¿Qué noche más oscura? Una buena noche para ladrones, para el que necesita escondrijo. El caballo Garañón estaba en el centro del corral, blanco, doble de grande, llenando todo lo oscuro. Cierto, daba miedo, como una aparición. Tiene el cielo unas estrellas como puños. Esta se puso a mirarlas de una manera que casi se le troncha el cuello. ¿Es que no te gustan a ti? A mí las cosas de Texas para arriba no me importan para nada. Con lo que sucede dentro de las habitaciones tengo bastante. Yo cierro los ojos para no verlas. Yo no. A mí me gusta ver correr lleno de lumbre a lo que está quieto y quieto años enteros. Buenas noches. ¿Ya te acuestas? Sí, esta noche no viene Pedro. ¡Qué noche más hermosa! Me gustaría quedarme hasta muy tarde para disfrutar el fresco. Pero hay que dormir. ¿Cómo es que esta noche no viene el novio de Angustias? Está de viaje. Ah. Hasta mañana. Buenas noches. ¿Todavía aquí? Disfrutando este silencio y sin lograr ver por parte alguna la cosa tan grande que aquí sucede, según tú. No, no pasa nada por fuera. Es verdad, tus hijas viven como metidas en alacenas, pero ni tú ni nadie puede vigilar el interior de sus pechos. Mis hijas están con la respiración tranquila. Eso te importa a ti que eres su madre. A mí, con servir tu casa tengo bastante. Ahora te has vuelto callada. Estoy en mi sitio y en paz. Porque no tienes nada que decir. Pero si en esta casa hubiera hierbas, ya te encargarías a traer a pastar las ovejas del vecindario. Yo tapo más de lo que te imaginas. ¿Sigue tu hijo viendo a Pepe a las 4 de la madrugada? ¿Siguen contando todavía la mala letanía de esta casa? No, no dice nada. Porque no pueden. Porque no hay carne donde morder. La vigilancia de mis ojos se debe todo esto. A lo mejor de pronto cae un rayo. A lo mejor de pronto un golpe te para el corazón. Aquí no pasa nada. Ya estoy alerta contra tus suposiciones. Mejor para ti. Faltaba más. ¿Qué hora quieres que te levante mañana? A ninguna. Esta noche voy a dormir muy bien. Cuando una no puede con el mar, lo más fácil es darle la espalda para no verlo. Hay una tormenta en cada cuarto. El día que estalle nos barrerá a todas. Él está decidida a lo que sea y las demás vigilan sin descanso. No toda la culpa es de Pepe Román. Es verdad que el año pasado anduvo detrás de Adela y que a esta le encantaba. Pero ella debió quedarse en su sitio y no provocarlo. Un hombre es un hombre. Luego está Martirio. Esa es la peor de todas. Ve que el Romano no es para ella y hundiría el mundo si estuviera en su mano. Sean malas. Son mujeres sin nombre, nada más. Y en estas cuestiones se olvida hasta la sangre.